Esta mañana la concejala de Política Social junto a la directiva del Centro de las Serratillas presentaban una serie de actividades para compartir y disfrutar en distintos entornos de nuestra ciudad esta próxima semana. Además, Soriano mencionaba el importante incremento de socios en este centro municipal, un lugar por el que se sigue trabajando día a día desde el Ayuntamiento para poder tener mejores condiciones e instalaciones. Así informaban desde la concejalía. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión estamos en nuestro centro conocido como Centro de Ratillas, pero realmente es un centro municipal de atención a personas mayores. Vamos a hablar de esta semana cultural que se realiza durante todos los años. En esta ocasión comenzará el próximo lunes 22 y permanecerá llena de actividades hasta el lunes 29, o sea, va a durar una semana. Posteriormente, más adelante, por supuesto, tendremos nuestro final de curso, pero nos vamos a centrar en esta semana cultural. Una semana cultural que, como es costumbre, pues no solamente nos lleva a nuestro usuario a diferentes actividades, sino que intentamos que estas actividades sean muy diversas y sean también, a su vez, pues amenas y se llenen de alegría, porque nosotros lo que pretendemos es actividad, pretendemos alegría y pretendemos también convivencia. Decir que el lunes, como bien he comentado anteriormente, tendremos la exposición de maquetas del arte románico. Martes 23, un paseo saludable. Este paseo será hacia el Cerrico de la Fuente. Una vez allí, tendremos un desayuno de convivencia. Sí que decir que cualquier persona que quiera participar, pues por supuesto, como para otras actividades, que tenga en cuenta que tenemos a nuestra directora María del Mar, que ella pues irá inscribiendo a toda y cada una de esas personas que quieran participar. El miércoles 24, un recital de poesía, este sí que será por la tarde a las 5, y colabora el grupo de teatro del centro y también el Círculo Poético de Yecla. Decir que desde aquí damos las gracias a este Círculo Poético, como a su vez a tantas entidades que colaboran un año tras otro, tanto en Semana Cultural como en otros momentos puntuales durante todo el curso. El jueves 25 tenemos un viaje a Lorca, un viaje cultural, donde visitaremos no solamente la población, sino también el castillo, y ahí sí que creo que todavía quedan plazas. Son dos autobuses, es así, ¿no? Dos autobuses los que van a participar y todavía nos quedan alguna plaza por si alguien quiere venir a acompañarnos. El viernes 26 tenemos una ruta guiada y teatralizada, Conozca nuestro barrio, a cargo de Joaquín Navarro y los voluntarios del centro. Joaquín Navarro, como bien saben, es el monitor de teatro y va a participar también pues, con su grupo y con algunos voluntarios en este Conozca nuestro barrio. Lunes 29, pues tendremos otra salida, ¿no? Otro paseo que será de dificultad media y saldrá desde la estación. Esto en cuanto a estas actividades más puntuales que hacemos a raíz de esta Semana Cultural. Pero no obstante, sí que quiero aprovechar para comentar otras cosas que vamos a realizar relacionadas con el centro. Por ejemplo, es importante que todos los usuarios conozcan, y también los invito desde aquí, a que vengan a una asamblea general que se va a hacer el martes 7 de mayo. ¿Vale? Una asamblea general a las 11 de la mañana, pues para que cada uno de ellos pueda pues hacer su propuesta, pueda consultar pues al equipo directivo qué es lo que ven más correcto, qué es lo que no ven, cuáles son sus pretensiones, y aquí estaremos pues tanto los técnicos de servicios sociales como yo misma pues para atender pues a cualquier pregunta o a cualquier inquietud que tenga. Que de nuevo pues vamos a tener unas elecciones y por todo ello pues habrá que tener un plazo en el que hayan propuestas, ¿no?, para esos candidatos. El plazo, lo voy a leer para no equivocarme, va desde el 22 de abril, o sea, también desde el lunes, hasta el 6 de mayo. En esta ocasión hay que decir el número de socios. Si el año pasado por ahora teníamos 3.200 socios, en este caso tenemos 3.700. Para nosotros es muy satisfactorio, comprendo las necesidades
que hay, que es al final nuestro centro, con mucho cariño, se nos queda pequeño, y tenemos que siempre muchas peticiones de diferentes talleres, pero hay que reconocer que qué envergadura, qué interés, qué emocionante es saber y conocer que tenemos 3.700 socios y que siguen apuntándose día a día. Lo demás, pues son recursos que conocemos que se nos quedan pequeños, que tenemos que ir trabajando en ellos, pero también quiero decir que el presupuesto que tiene el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Política Social, con respecto a este edificio, a todo lo que se realiza aquí, es de unos 66.000 euros. Entonces, es un dinero a considerar, es un dinero a considerar. Y, por supuesto, que dentro de ese presupuesto, pues intentamos hacer las mejoras que podemos.